Señoras y señores, de la galería virtual, sean todos bienvenidos a Gran Turismo Chile. Les habla como siempre acá su amigo, el Diego Rubilar de Godlike. Me acompaña Nicolás de la calle. Nico. Uy, 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 uy. Y ahora sí. Cuartos de final, Suzuka Circuit. No podía ser otro circuito si este fin de semana se corre Suzuka en la Fórmula 1. Maravilla que se nos viene ahora, compadre. Cuartos de final. Le vamos a... Oro, plata, oro, plata, oro, plata, oro. La plata, no. Sí, la plata, no. Plata. Hoy le vamos a dejar la pita calentita a la Fórmula 1. Justamente, somos los teloneros. Sí. Sí, sin duda, Mel. Somos los teloneros, entonces. Señoras y señores, saludos a todos los que están ya atendiendo las transmisiones de Gran Turismo Chile. Chiquillos, compartan el link por todos lados. Vengan a disfrutar de este evento del Sim Racing Nacional. 16 vueltas a Suzuka Circuit. Un circuito que, debo decir, aparentemente, no sé lo que dicen los chiquillos, parece que puede caer un poco de agua. Ayer, como nunca, me metí en una sala y me metí una simulación entera, toda la carrera. Claramente mi estrategia no fue la mejor, partí con blando, pero bueno, es rico el circuito. No, la cacha, circuito. Sí, pero bueno, lo pasé muy bien, y si creo yo, a menos que me equivoque, pero la estrategia va a ser duro, medio, blando. Y sí, partió esa vez, colgándome un comentario que estabais diciendo. Partió con agua en la pista, estaba chispeando, pero no llegó a ser necesario los neumáticos de lluvia. Comprendo. Sí, unas dos vueltas con piso mojado, un poquito complicado ahí el agarre, pero después se despejó y no, ni por si acaso. Ni por si acaso. Bueno, no. Vamos a ver, veamos. Si es que se pone a llover ahora, vamos a ver si es que... Bueno, vamos a inaugurar los cuartos de final acá. Hacía muchísimo tiempo que en GT Chile no teníamos cuartos de final. Pero por la cantidad de público, por la cantidad de pilotos, esto fue absolutamente necesario. Y yo que me alegro. Y bueno, vamos con la división de oro inmediatamente. Golpe de knockout, porque la división de oro va a inaugurar acá. Las tandas de cuartos de final. Las disposiciones: oro, plata, al otro día es plata, oro, después es oro, plata y terminamos con plata, oro. La plata. Tenemos entonces inicio de clasificación, muchachos de la galería virtual, todo el mundo a clasificar. Insisto, chicos, por favor, traigan gente, comenten, compartan. Lo más importante, comenten. Quiero leerlos. ¿A quién vienen a ver? ¿A quién vienen a apoyar? ¿Vienen a sapear estrategia? ¿Vienen aquí a chismosear nomás? Por favor, quiero conversar con ustedes. Necesitamos sus comentarios. Y por supuesto, no olviden dejar su like. Aquí estamos ya con la división de Horacio. Acá está Nisori. También tenemos a Makiley. Tenemos a Mondaka. También tenemos a Luciano M12. Tenemos a González. Tenemos a Ali Kay. Ahora se pone complicada la cosa. Tenemos a Daud, también tenemos a Tito M, tenemos a Steve, también tenemos a Julio82. Y ojo, porque este clasificó, pero con los Justelli, porque uno de los pilotos se nos cayó. Es nada más y nada menos que Lucrecio, el de los Weichafes. Y lamentablemente, con el corazón en la mano, nos dejaba también ahí Choquito Brownie, que creo que el taco en el que se metió era un taco, pero... escandaloso, compadre. Pero llega el golpe, dice. Sí. Claro. Ojito con las renoletas acá, dice ahí Brabham. Y seguramente las renoletas van a dar que hablar. Yo creo que de aquí en adelante, no solo acá. Claramente los circuitos que tienen así como un VOP rápido van a destacar más. Pero yo creo que de aquí en adelante las renoletas van fuerte, compadre. Van fuerte. Choquito siempre con atados, dicen en la galería. Sí. Ah, pero le mandamos un tremendo abrazo ahí a Don Choco Brownie. Y viene Nisori y ya viene quitándose de nuevo. Recién quitarse la vuelta de salida. Sí, esto está recién comenzando. Me encanta Suzuka. No, Suzuka es sí o sí top 3 mejores circuitos de la vida.
En lo que respecta solo a Gran Turismo, por lo menos, Nürburgring, Suzuka e Interlagos. Así como de los que hay acá. Son como los tres que más me gustan. Choco, siempre con atados, solo para bajar a plata, dice. Va a poder ir a ganarse las monedas. Oye, no me leen ni los mensajes del Diego. Siempre dice que quiere leer. Ahí te estoy leyendo, Foxito. Éxito a los G-Squad. ¿Quién más está? ¿Quién más viene? Está Brabham. También está Pablo Morales. También está... Ese es Medina. También tenemos aquí a Noctis. Mi circuito favorito, Suzuka. Debo decir en todo caso que es rarísimo. Rarísimo que Suzuka esté... en abril, en la Fórmula 1. Es rarísimo. Hacía tiempo que no pasaba, creo. O al menos lo que llevo yo viendo así como constantemente la Fórmula 1. Bueno, primera vez que se hace así como tan temprano en el calendario. Para evitar lluvia será, no sé. Pero creo que tenía que ver un tema de logística con el tema de los vuelos, si no me equivoco. Si no me equivoco. Como que intentaron mejorar ese apartado y como estaban como en la gira del este asiático. Pusieron Suzuka y se supone que puede ser para optimizar los traslados. Sí, claro, creo que puede ser eso. Un video de todos los traslados de allá para acá, para allá. No, y hay como una mitad de calendario que se va a Estados Unidos, después Europa, después Estados Unidos. Y después vuelven a Estados Unidos. Europa. Sí, no, sí, una tontera. Es por un tema de logística y además por el clima, dice ahí Noctis. Ahí está, 50-50. Miren, Isori saliendo de la última chicana. A entrar ya a la última parte del circuito, a marcar vuelta derechamente, es un 57-5. La vuelta del piloto en Racing Mate Escudería. Altísima vuelta. Viene ahora McKinley, que quedó 1.3 segundos atrás. Mondaca viene a marcar un 58-4, quedó 8 décimas. Ahí viene González, quien se quedó también ahí muy cerquita. Y ojo con Mondaca, que también está cerca. Oye, ¿cómo anda ese McLaren? Bueno, no es que es lo que anda el McLaren, es lo que anda Nisori. Tito M se queda con la séptima posición. Luciano viene con el McLaren también a hacer lo propio. No señor, se quedó en el sexto lugar. ¿Quién más viene? Valta Stew. Se queda con la novena plaza Stew. Viene Julio a subir al octavo lugar. Y falta Lucrecio. ¡Falta Lucrecio! El piloto de Lowe Chaffes. A ver a qué altura va a llegar el piloto. Señoras y señores de la galería, creo que no es buena vuelta de Lucrecio. No, es en el décimo lugar. Se queda el piloto de Lowe Chaffes. Vuelta sa. La de Nisori, compadre. Oye, ¿cuántas pasas, Diego, a semifinal? Uy, eso es lo que te iba a decir, porque ahora se pone seria la cosa. Ahora se pone seria la cosa porque las preliminares era un tanteo. Clasificaban 9 por sala. Así que, si bien tiene su dificultad, porque estamos en la liga, una liga así de competitiva, clasificaban 9 de pronto habían salas en donde habían 11 pilotos, entonces de todos quedaban solamente 3 fuera, entonces era un poquito más accesible. Ahora la cosa cambia. Cada sala da solo 7 puestos para avanzar y de aquí en adelante todo es mata-mata. Hemos vuelto. Sí. Todo es mata-mata, aquí ya no hay repechaje, aquí no hay ya segundas oportunidades. Todo se decide en esta, la ronda de carreras finales, desde cuartos hasta la final. Se anuló. No, se puso a llover. Ojo. No creo. No. El Josencho la cantó y la bufó al tiro inmediatamente, cacha. Saludos ahí a Don Mr. Josencho. Caché que cuando cambié el tema. Cuando cambié el tema, compita, la sala, la configuración de la sala, salí así como, ¡fua!, así como una lluvia, así. ¿Te la creíste, güey? Sí. Saludos a Diego Moon, que también llegó. También saludos a Don Rolando. También está Munipan, llegó también Macecito, maestro. También está Pato Bustos. Y ese GT1 que veo por ahí, chiquillos. Tengo algo importante que decir. O más que algo importante que decirles, es algo importante que preguntarles. ¿Se compraron el GT1 o no se compraron? Cómprense el GT1. La plata, no hay plata. No hay plata. Y lamentablemente debo decirlo
Una vez más. Sí, cómprelo, No, cómprelo. Ay, no aprovechen hay plata. la contrarreloj de Chaparral. Ayer les comenté Sí. que está fácil la de Daytona. Sí, Entonces son 2 millones, entonces es harto, ahí. Sí. compadre. Es Hay que harto. estar ahí bien, bien arribita para que. Igual todo lo otro Sí. no lo he hecho ahora. No sé si estoy. Habré bajado plata, pero. No estaba. La plata, no, la plata. La plata no. Espérate, tenemos en sexto lugar a Luciano, no a Lucrecio. Luciano al sexto lugar. Séptima plaza entonces para Daud, de la Ferrari. En el octavo lugar tenemos a Julio 82. En la novena posición tenemos nada más y nada menos que a Lucrecio, décimo. No, perdón. Novena posición para Tito M, perdón. Décimo para Lucrecio y décimo primero cerrando es Stew, el piloto del TSR. ¿Quién faltó, Diego? ¿Quién faltó en la Faltaron sala? Choquito Brownie. Choco Brownie faltó en la sala. Déjame ver si es que tenemos la otra persona. A ver. Aquí, aquí, aquí. Para robar si son salas de 14, 12. Son salas de 14. Dos salas de 14 y dos salas de. Aguilar, el otro piloto que se cambió. Sí. Ahí están los dos pilotos que se cambiaron. Aguilar y. Choquito Brownie, que ya derechamente se salió, o sea, del grupo, ¿cachai? Eran dos salas de 14 y dos salas de 13. Y en esta sala quedó de 12 porque se fue Brownie. Y faltó también Aguilar, que Aguilar va a correr mañana. Así que por eso tenemos 11 pilotos en sala. Bueno, señoras y señores, vamos a iniciar la carrera. Enseguida comienza. Buena suerte a los pilotos. Que tengan una excelente carrera. Recuerden que en el caso de que la lluvia te obligue a cambiar a compuestos de lluvia, ahí podríamos estar hablando de que la regla se va a anular. Así que vamos a ver qué nos depara esta, la primera sala de cuartos de final de Gran Turismo Chile de la 1F GT. Chiquillos, comenten, comenten, dejen su like antes de que comience, porque esto ya está a punto de comenzar. Recuerden que la división de oro tiene daños graves, así que está un poquitito ahí de picante, un poquito de picor ahí. Diego, el GT1 se maneja casi como un GR3, pero es una bala en recta, dice ahí Brava. Y yo estoy seguro que es un autazo el GT1, así que cómprense el GT1. Cómprense el GT1. Chiquillos, de la galería virtual se van a poner en movimiento los pilotos en cualquier minuto, ojito. Ojo, porque los del Racing Mate Scuderia están haciendo el 1-2 y se bugueó. Y se bugueó. ¿Sabes también por qué lo cacho? Empieza con la bandera azul. ¿Sí? Empieza a girar la bandera así. Ah, ya no, Mira. entonces. Y se fue. Bueno, otra oportunidad para que llueva. No creo, dijo No, no José. creo, no, no creo, no creo. No, la plata, no, no hay plata. ¿Cuándo fucking pagan? Dice ahí Fox. Usted haga un contrarreloj y ahí le van a caer los créditos, maestro. Ah, estamos hablando de eso, ¿no? 1-2 de RMS y se huyó. Sí, no, se está. Bugueado. Se viene reseteo, dicen en la galería. Y sí, de hecho, hubo un pequeño reseteo, pero parece que no. No baja nada. No, cambió el clima, pero como que hasta por ahí nomás. Saludos allá a Barry, que también está llegando. Cómprense el GT1, chicos. Cómprense el GT1, por favor. Pasen el dato en todos los grupos de su equipo. Los chiquillos que están ahí, no sé, un Barry en el grupo de carrera, Pablo Morales también. Los chiquillos de Weichafe ahí, Josencho, ponga ahí, póngale ahí, póngale recordatorio. Está. Brabham también estaba, si no me equivoco. Julio también estaba. Qué le chico pero weón. Qué genialidad, weón. Me acaba de hacer la carrera Don Sergio Checo. Checo Pérez. Qué grande. Oh, por Dios, weón. Qué gigante, weón. Qué gigante. Bueno, esperemos que no se pifee ahora la cosa. Bueno, está buenísimo. Buenísimo, 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 buenísimo. Así que.
Muchachos de la galería virtual, se nos ve el inicio de la carrera. Ahora sí que sí, ahora sí que debería. Ahora sí que debería. Específicamente, fue muy clara su explicación, dice Chino. Sí, no. No necesito más, solo palabras precisas y concisas. Nada que decir. Ahora sí que sí. Sí, señor, se comienzan a mover los muchachos, los pilotos, y se acercan ya a la línea de meta. ¡Ojo al tejo, porque esto en cualquier minuto comienza! ¡Inicia carrera! Y ojo, porque Ale que iba con compuesto blando, también Nisori, pero ¿cómo corre ese Aston Martin? ¡Ah, bueno! ¡Y ojo con el McLaren! ¡El McLaren de Nisori que ya se empareja nuevamente! ¡Quiere recuperar esa primera posición para un poquito la chapa! ¡Ay, mamita querida! ¡Aquí ya no hay! ¡Oh, no! ¡Alekei! ¡No! ¡Alekei le acaba de faltar el respeto a su compañero de equipo de una manera! ¡Así tiene que ser, chicos! ¡Así tiene que ser! ¡Alekei en primer lugar! ¡Segundo para Nisori! ¡Tercero que va a Mondaka! ¡En el cuarto lugar está González! ¡Uy, cómo se le mueve la colita justamente ahí al piloto de los Weichafes! ¡Compuestos medios para el ojo! Todo el mundo trae con compuestos medios, excepto un par de pilotos que han con compuesto duro. Daud y Tito M, si no me equivoco, sí. Y ellos dos, y Steve también. Y adelante, los únicos que han con compuesto blando. Alekei, Inisori, Alekei le puso, pero un pasadón al del Racing Mata Escudería, su compañero. Oye, no tenemos ondita en esta sala, digo. Mira, no hay ondita en esta sala. Interesante. Ay, interesante. No hay representante nipón. Exactamente. Sí, señor. Oye, Lucrecio recupera un puesto con Tito. No sé, no, Tito cayó. Puede ser que le haya pasado algo, Tito. Sí, puede ser que le haya pasado algo. Bueno, viene con compuesto duro también. También eso es cierto. El compuesto duro. ¿Qué pasó adelante, Lucrecio? No, Luciano. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La vuelta. Luciano. ¿Tuvo densa? ¿Qué pasó con Luciano? En la cuchara. ¿Qué le pasó en la cuchara, compita? Aquí... Ah, claro, clipió el césped. Fue ahí. Y volvió. Ah, es que claro, se le movió justo más encima de el auto entrando. Y el pobre Julio se lo encontró, pero de frente. Y Luciano nuevamente complicado, Nico. Nuevamente complicado antes de la última chicana. No, a Luciano le llueve sobre mojado. Vale, sobre afuera. Ahí va Luciano. No, Luciano. No, dijo. Terrible. Cabrito. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Nisori? Que estábamos justamente viendo a Luciano. Nisori iba por la cuerda externa ahí, a Alekei. Suficiente falta de respeto, dijo Nisori. Y a cobrar nomás. Y sube a la primera posición el piloto del Racing Mata Escudería mientras estábamos viendo la acción que involucraba a un Luciano. Que quedó relegado a la 11ª posición con el alerón trasero roto. Pudo haber sido mucho peor. En el primer lugar está Nisori. En el segundo lugar viene Alekei. En el tercer lugar viene Mondaka. No tan lejos. Un poquito más atrás viene González siendo perseguido por Makiley. ¿Cómo anda ese Renault? ¿Cómo le vino como anillo al dedo? Le dieron... ¿Cómo se llama? Le dieron espinaca a este Renault. ¡Increíble! Un par de baguettes, ¿no? Que mostró en preliminares que... Tiene muy buen reto, Diego. Sí. Viene con compuesto duro para una sexta posición y... Está bien. Creo yo hasta el momento haciendo una muy buena labor. Exactamente. De hecho, decían los chicos que el compuesto duro aquí en Suzuka era como andar con patines de hielo. Así nomás decían. Ay. Le hicieron una de los 12 discípulos. Un quítate tú para ponerme yo, dice ahí. Y menos mal que no rompió motor con el trompo, dice ahí. Más sí, ¿verdad? Porque le pegó de colita. Más encima a ese muro que hay ahí después de la 130R. Alekei igual Judas, dice. ¡Ah! Se da color. Igual anda rápido la Aston Martin, compadre. Está cerca de Nisori. Nos arranca tanto el McLaren de Nisori. Sí, hay González una pequeña distancia. Y González, es verdad, González haciendo un muy buen trabajo en esta tercera posición por el momento. Lejos en todo caso de los chicos del Racing Mata Escudería, pero está ahí mismo, ahí mismo. Diego, los neos más duros es peor que manejar un Viper con regulares, dice ahí Brava. No, ya te vas a hacer tres. ¡Uy, Maquiley de costado! Menos mal que no pasó a mayores en la curva número uno, que siempre es un problema. Un poquito más atrás viene Daú, se pasó Julio, sí, se pasó Julio.
Lucrecio subiendo muchas posiciones. Nico, la Mercedes acá de los Weichafes se están dando bastante bien. De la mano de Lucrecio y de Mondaca. Ambos pilotos que están haciendo un excelente trabajo en tercera y séptima posición respectivamente. Los chiquillos, adelante. Está Daud con la Ferrari, que yo todavía me sigo sorprendiendo con el rendimiento de los neumáticos duros del Ferrari, Nico. Interesante propuesta del Racing for Road. Chicheñor, adelante. Tenemos a Maki Ley siendo el perseguidor de González. Ahí está el piloto de los Weichafes. Tenemos a tres Weichafes en posiciones de clasificación directa. Y a Maki Ley y a Daud también ahí entre medio. También tenemos a los chicos del Racing Mate haciendo el 1-2. Le va a tocar sufrir en todo caso al final de la carrera, porque recordemos, tienen que utilizar los tres compuestos de neumático. A menos de que se ponga a llover lo suficiente como para que... Sí, está como medio nubladito, pero... Y si estarían, y si se pone a nublar, pucha, sería una bendición para los chiquillos del Racing Mate, que usarían efectivamente el compuesto. ¿Qué pasó con Daud? ¿Qué pasó con Daud? Me voy a cagar con Daud aquí, sí, ¿verdad? No. Hay un trompo tremendo. Un trompo terrible de Daud, quien cae a la octava posición. Y Lucrecio, pase por caja nomás, maestro. Sube otro puesto, el de los Weichafes, al sexto lugar. Hoy está andando bien Lucrecio. Ahora, lo de Daud, sí, es terrible, pero tampoco es que haya perdido así una montaña de tiempo. Así que, por el momento podríamos estar hablando de que puede salvar los platos rotos, pero es difícil. ¿Qué pasó, Nico? Nada, veo más nublado. Sí, está como nublándose, ¿no? Sí. Y eso es... Pero bueno. No, sería una maravilla en todo caso que se ponga a llover ahora. ¿Qué te digo? No sé si es una maravilla, pero... Yo creo que sí. No, yo creo que sí. Cambiaría todo el panorama para todos. Para todos. González en la cuarta posición siendo perseguido por Maki Ley. En el sexto lugar tenemos acá a Lucrecio siendo perseguido por Julio, que también viene siendo perseguido por Daud. Daud y las Ferrari de Daud y Lucrecio y Julio, perdón, ya están con los focos prendidos. Ojo. Sí, ojo. Y los Aston Martin también. Y esos son los últimos que prenden. Sí, los Aston Martin son los últimos que prenden los ojitos. No. Así que. La Renault se nota cuando prenden la luz alta. Sí, parece que sí, sí. ¿Cuántas son? No hay preguntas, Tor Robertson. Dos, maestro. Son dos carreritas. Ahora la sala 1 de oro y la sala 1 de plata. A las 21 horas. Mañana invertimos. Salas 2 de plata partimos. Sala 2 de oro terminamos. Que el Nico mire el radar, dicen en la galería. Ah, mira, tú no, mira el radar. El radar no es predictivo. Pero velo. No. Ojo con los AstroTamp, dice ahí. AstroTarf se llaman. ¿Cómo que AstroTamp? Los Aston Martin van con delay de luces. Claro, en todo caso, cielo completamente cubierto, Nico. Y no, ya, los Mercedes, luces altas prendidas, compadre. Sí. Sí, la lluvia, dice Lazy G. Quiere que caiga agüita. Sí, señor. Sí, señor. Ojo que se viene la lluvia. No, puede ser. No, sí, está mal. Está pa', güey. Sí, está pa', güey. Algo le pasó a Tito M, que cayó a la octava posición. Uy, no, miento. Miento. Es Julio quien cayó el noveno, subió al octavo. ¿Deberían Tito? ¿Deberían haber entrado ahora boxes? No, la vuelta 5 para 6. ¡Ahora sí! ¡De ahora en más! ¡Sí, señor! Sé que no es predictivo el radar, pero alcanza a ver la situación actual, dice ahí Mace. ¡Ah! Eso puede ser, po. A ver si cae. Supongamos. A ver si cae una nube pesada encima del circuito. Oye, Nico, ya, vos ve el radar, dice el modo laboral. No baja naipe. Qué lástima no poder ver yo el radar desde acá, si porque tengo ahí el mapa de la pista. De no, no se ve nada, no se ve nada. No se ve nada. Ya. Ah, sí, viene algo. ¡Oh! No, pasó. Ah, ya se fue. Sí. ¿Allá viene? No, era mentira. No, se pasó. Pero sí había un manchón y... Y mira, se apagaron las luces, de hecho, mira, se apagaron las luces. Sí. Digan la verdad, le pusieron Yuya al final, dice ahí. Por favor, Diego, mándale saludos al profe Ríos, que está de cumpleaños hoy, dice ahí Barrios. Saludos ahí al profe. Y yo también quiero aprovechar esta pequeña instancia. Déjame ver si es que lo tengo por aquí.
Checo Pérez. Mira, qué coincidencia, sí. Oye, yo también quiero aprovechar esta instancia que estamos mandándole saludos ahí también al profe Río, que está de cumple. Mandarle también un mensaje de apoyo y de unidad a Don Jotita, que me comentaba Pablo MR, que había sufrido una pérdida familiar importante. Así que estamos con usted, Don Jotita. Estamos con usted, Don Jotita. Usted sabe que aquí puede encontrar puro apañe. Ay, así que, Luciano. ¿Qué pasó con Luciano? ¿Qué pasa, Mondaca Luciano? Boxes. ¿No? Sí. Mondaca Boxes, los de compuesto blando claramente se van a mantener fuera. Cuando le mandamos toda la fuerza del mundo a Jotita, el piloto de carrera. Era broma, dice ahí Fabich. Ahí viene. Era mentira. Sí, no es chiste. Estuvo cerca de ponerse bien, sí. No, y ahora ya derechamente se va a poner, se va a, ya va a salir el sol, mira. Derechamente va a salir el sol. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sale Mondaca con puestos duros para él. Le va a tocar sufrir ahora el piloto de los Huechafes. Nadie se arriesgó con los compuestos de lluvia. Claramente la lluvia fue una ilusión. ¿Cuándo GTA, dice Nico Hueso? ¿Hoy día? Sí, o sea, te dije, pues, 20 horas. Hoy día. Típico clima japonés. Sí, yo que estuve en Japón varias veces puedo dar fe de eso. Yo que estuve en Suzuka, de hecho, corría con un McLaren. Después desperté, eso sí, pero era así el clima. Era así el clima, sí. Y la lluvia caerá. Había mona china, no había mona china en el sueño. En el sueño, uff, no sé si entrar en detalles. No sé si entrar en detalles, nos pueden bajar el video. Nos pueden bajar la transmisión. No puede ser. Vamos, Mondaca González, vamos, Lucrecio, vamos, güey, chafes, dice Insignes. La lógica dicta que Nisori y Alekei deberían montar compuestos medios luego de este compuesto blando. Sí, puede ser duro para defender al final, puede ser. Fue un susto. Fue un susto lo que le pasó a Nisori con Alekei. Un sustito. Ahí viene Alekei. Recordemos que Alekei es el campeón vigente, así que Alekei viene aquí a defender la corona. Así que ojo con el piloto del Racing Mate Scuderia. Vamos, güey, chafes, dice Inoctis. Saludos ahí a los chiquillos que están en la galería virtual. Cuando la lluvia, como que no hizo. Este sí que fue el tremendo oso, porque realmente estaba muy nublado. Puestos medios para Nisori. Puestos medios para Alekei. Puestos medios para los muchachos. Y Sí, Mondaca va con duros. Señor. Oye, estrategia. Muy variadas. Interesante, la de los chicos de Wechafe. Sí, muy variadas estrategias. Yo creo que Mondaca podría tener, si es que no pifea ninguna vuelta con el compuesto duro, podría tener una opción de pelearle ahí a Alekei, por lo menos. Por lo menos a Alekei. Que ayer me di cuenta que el compuesto blando y sin combustible, Diego, bueno, no. Anda rápido, sí, anda rápido. ¿Para cuándo la 11 dice ahí Martín Lizama? Entonces. No. Algo se cae, algo pasó. ¿Qué pasó? Ah, no, es Luciano. No, Luciano derechamente nos dejaba. No se le dio a Luciano. No se le dio. Faltó la lluvia, dice Nico Weiss. En todo caso, a no descartar la lluvia, porque uno. Ustedes saben que aquí, de una vuelta para otra, se puede poner la lluvia. No, está dividida por 9 el tiempo. Son 9, ¿no? Son 9 slots. Sí, debería, pues no. Revisa. Lo del clima. Revisa, no he visto. No, cacho. Lo que siempre por default es. Es que si no me equivoco, mientras más vueltas, más slots. Por eso, no sé si 16 vueltas aumenta la cantidad de slots. Veamos. Puede ser. Son 5. Macho, son menos. Me voy a cagar. Bueno, puede cambiar el clima 5 veces durante la carrera. Como decía mi abuelita, la noche tiene 7 fases. ¡Ah! ¿Te cachai eso, no? Que el clima cambia 7 veces en la noche. Bueno, acá tenemos 5, son 16. Bounty. Un poquito más de 3 vueltas cambia el clima. El otro dice: Bounty Phone para allá, cuidado. Guarden los paraguas si no quieren que se les vuelen. Tenemos vueltas 7 de 16. Y le toca sufrir un par de vueltas más aquí a Mondaca con ese compuesto duro. Hay que quitarse rápidamente ese compuesto duro, Nico.
Está haciendo un buen trabajo en todo caso con respecto a Alekei. A Alekei se le está complicando ese compuesto medio aparentemente. Se arranca mucho Nisori. Y no puede arrancarse lo suficiente de un Mondaka que va con el compuesto duro. Y una vez que cambian a, una vez que paren a boxes, perdón, ahí la situación va a ser completamente contraria. Porque Mondaka va a ir con el blando y Alekei va a ir con el duro. Así que, Te iba a comentar que Luke se está haciendo una muy buena labor, Diego. Compuesto blando para defenderse un Daú que viene ahora con el medio y terminará con el, blando. Misma estrategia que los chicos de Huichafe de adelante, González y Mondaka. Saludos ahí a los chiquillos y también ahí a Nico West, que también lo intentó, pero puta, era muy evidente ese, creo yo. Sí, era muy evidente ese. Haz las preparaciones de... No, eso, hace las preliminares. Sí, por mientras... pues ya, pues. Trabaja, pues, pues. El hombre viene de la pega, sí, a puro trabajar en vez de venir a jugar. Sí, bueno. Loco desgraciado. Un saludo a Don West, un grande. Se le echa de menos en la en los GTA. Oye, también le quiero mandar un saludo a Choquito, que ayer me... Oh, se te cortó justo. Un saludo a Choquito, que ayer estuve con él en GTA haciendo un golpe de a voz. Estuvo bueno. Sí, golpe, un golpe de a dos, sí. un golpe íntimo, decís. Sí. Sí, tú. Hice explotar el weón. Mucha weá. Increíble. Suele pasar. Suele pasar. Nada distinto a lo habitual. Ay, babita querida. Pues cagón, le tocó el Renault y se fue del torneo. Dice, y qué imparable. Sí, bueno, mira, yo debo decir que es por pega, así que no tiene nada de cagón. Pero, West, weón. Puta que hubieseis volado con la Renault después del buff que le dieron, weón, ¿no? Puta que hubieseis volado, weón. Era tu oportunidad, weón. Pero el hombre se bajó. En el segundo lugar viene Alekei, 10 segundos lo separan de Mondaka, que en dos vueltas va a poder quitarse recién ese compuesto duro. Y de ahí derechito. A los compuestos blandos. Go Racing Mate, dice ahí Jonathan García. En el cuarto lugar viene González. En el quinto lugar está Makiley. En el sexto lugar viene acá Lucrecio. Buen trabajo del piloto de los Huichafes, que se acerca peligrosamente aquí justamente a Makiley y a González. Pero claramente la ventaja de los compuestos blandos se hace notar cuando Lucrecio debería parar a... Lucrecio debería parar en la vuelta 10-1. De 10-1 para 12 para montar el compuesto duro. No. ¿Compuesto medio? Compuesto, tiene que aguantar. Compuesto duro, pero tiene que durar de la 11 para 12. Sí, de la 10-1 para la 2. Ah, pero. Sí. Somos todos grandes, hay uno que es cabro chico ahí que está diciendo que no corre porque es puro mal. Ese no, hay que ponerse a cubierto, usted sabe, por Nico. El nivel de la posición. La caché, hay que ponerle caché. Saludos a Alexis Arias. ¿Cuándo viene aquí Lucrecio? Sí, señor, Lucrecio está muy cerca. Y yo creo que Makiley simplemente tiene que dejarle pasar. No es su carrera pelear con Lucrecio. Van con diferencia de compuestos. La mayor diferencia que puede haber, de hecho. Uno tiene que ceder. Y cedió justamente Makiley. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Lucrecio. Oye, Lucrecio literalmente volando en pista, compadre. No sé cómo no se ganó sanción de 0-5, mi compadre. Oye, pero la que se salvó, yo creo que no sabe de lo que se salvó Lucrecio. ¿Cómo voló ese piloto, el de los Huichafes, que va con compuestos blandos? A perseguir aquí ahora a Mondaka, que está a 2 segundos su compañero de equipo. Perdona, González. Nico West, que le ha pesado. Pero tiene toda la razón del mundo. Mondaka, ahora a 12 segundos de Alekei. Debería tener que ser unos 2,5 segundos más rápido por vuelta que el piloto del Racing Mate para poder tener una oportunidad de cara al final de la carrera. Más o menos. Ojo con Daud.
Y sí, Daud está haciendo muy buen trabajo. Daud cerca ahora de Maquiley. Daud con el puesto medio. No, se pasó González. Ciertamente González. Ciertamente González se pasó el de los Weichafes. Se reincorporó bien a la pista González. Sí. Sí. Se reincorporó Daud bien. Daud por afuera. Aguantó, sí. Se complicó solito González. Solito perdió el Apex. Menos mal que no pasó a mayores de ninguna forma posible. Volvió a pista de manera segura. Daud ahora sube a la quinta posición. Nada que contestar la Renault de Maquiley. Ahí se pasaban ambos. No, se pasaban ambos. Lo que pasa es que, claro, intentó defenderse Daud y en la frenada se lo llevó a pasear. Se lo llevó a pasear el piloto del Racing for Road. No era nada. Fondo esa curva, dice Nico Wes. En todo caso, se tiró con Tutti. Y aquí buscaba la cuerda interna. Viste el video de... Y los dos se fueron. ¿Cómo a fondo? Sí, sí. ¿Cómo fondo? Tercera fondo. O sexta fondo, le dice. Mondaca la... Boxes. Mondaca Boxes. Se quita ese compuesto duro. Se queda uno más. Y Daud también. También. Ahora sí que Daud. Daud ahora va a empezar a volar. ¿Cómo sí. Menos. Luque. Lucrecio, Alekhine y Sonic van a tener que sacarse ese compuesto y terminar con Lucrecio. Yo, eso es lo que... Sí, Lucrecio partió con compuesto medio, ¿cierto? Al igual sí. Que Tito. Aparentemente, sí. ¡Uy, me va nervioso, Tito! Cuando Mondaca sale con el compuesto blando, tiene que agarrar temperatura rápidamente. Sí, sí, estiró una vuelta al medio, sí. Yo creo que se equivoca ahí, Tito. Debería haber estirado una vuelta más el blando. Pero bueno, a estrategias, colores. Saludos nuevamente a toda la galería virtual que está atendiendo las transmisiones de Gran Turismo Chile. Ahora Mondaca va a ir a fondo con ese compuesto blando y con el auto descargado. A ver cuánto tiempo puede sacarle a los pilotos que tiene adelante. Yo creo que está media complicada la tarea con Nisori. Tendría que ser así como unos 3 segundos más rápido por vuelta que los chicos del Racing Mate. Pero Alekhine yo creo que está border, compita. Lucrecio P3, Mish. Ni con el Clio llegó tan lejos, dice Nico Wes. Es mal hablaste, desgraciado. Es mal hablaste, desgraciado. En todo caso, Lucrecio debe una parada en boxes. Así que ahora va a montar seguramente el compuesto duro. Al igual que Alekhine y Nisori. Y de hecho, ahí va ya Nisori a boxes. Va a entrar ahora el del Racing Mate Alekhine. Y a ver a qué altura van a llegar tanto Mondaca como Daud. Daud que no sé si tuvo que cargar combustible o no, pero salió a 9 segundos de Mondaca. Así que ojo con la Ferrari del Racing for Road. Le tengo miedo a Suzuka, dice ahí Pato Bustos. O sea, es que puede venirse a ver en cualquier minuto, esa es la gracia. ¡Esa es la gracia! ¡Aquí viene Mondaca! Se puso amenazante nuevamente. Sí, se puso como me. No, no sé si amenazante, pero sí, no está soleado. Digamos que no está soleado. Salieron Alekhine, salió Nisori. Y ahora Mondaca tiene que ir en modo ataque. Debería estar como a unos 14 segundos del Racing Mate Scuderia. Y justamente ahí va. Sí. Está a 20. Sí, a 20 segundos de Nisori. Y a 12 de Alekhine. Es mucho. Para 6 vueltas tendría que ser unos 3 segundos. 3-4 segundos. Sí, 3-4 segundos más rápido. Vamos a ver si es que Mondaca logra hacer la gracia. ¿Se prendieron las luces del Mercedes, Nico? Sí, no. Uy, Lucrecio sale de boxes. Ojo. La plata no. Ojo que Lucrecio salió de boxes con el compuesto duro en cuarta posición. Tiene que aguantar 4 vueltas en todo caso. Y viene Daud y viene González con compuesto blanco. Yo creo que Maquiné es su... Sí, y Tito M también viene con fuerza. Es arriesgadísima la estrategia de Lucrecio. Pero por el momento le está resultando. Recuerden que los primeros 7 pasan, todo el resto se queda. Saludos a toda la galería virtual. Mondaca yo creo que podría llegar, dice ahí Foxito. Y yo creo que sí. Yo creo que si un piloto es capaz de llegar, Mondaca es el indicado. Saludos también a Ufo Rabán. Justamente le comentábamos que pasaban 7 pilotos. ¿Qué pasó? Se complicó Daud solo. Verdad. No sé si
Le buscó como el lado más para incomodar a Lucrecia y se... Por el lado malo, oye, se nubló de nuevo, Nico. ¿No? Mira, es Renoleta, no puede no tener problema eléctrico. Es francés, ¿verdad? O sea, sí. se va a incendiar antes de que llegue la meta. González adelanta a su compañero de equipo, Lucrecio, quien queda en la quinta posición. Es verdad, como que Daoud intentó buscarle por fuera, pero por fuera estaba muy sucia la pista. Y se fue a la leca, se fue al césped. El del Racing for Root, que por suerte no rompió el auto, pero le dio un poquito de oxígeno a un Lucrecio que por el momento está saliéndose con la suya. El de Longway Chaffes. Adelante Nisori en la primera posición, siendo perseguido por Alekei. Y Mondaka recortó 3 segundos, pues compadre. Estaba a 12, ahora está solo 9 segundos. A ver si es que logra hacer magia el de Longway Chaffes. Que yo creo que al menos llega con Alekei. No sé si le vaya a dar para llegar con Nisori. Oye, nuevamente la pelea entre Mondaka y Alekei. Les tocó en preliminares y ahora también. Sí. No, no se van a soltar. En cuarto, así que no se van a soltar. ¡Ay, pero vale, vos! ¡Oh, chale, vale, mi chico! ¡Oh, desastre, man! Mondaka, sin errores, igual Mondaka P2, dice ahí Fox. Sí, de hecho. Mondaka, si no comete errores. De hecho, yo creo que un Mondaka sin errores podría perfectamente llegarle a pelear a Nisori. Yo creo que un Mondaka en un ritmo normal debería poder adelantar a Alekei. González en la cuarta posición, sigue siendo perseguido ahora por Daoud, quien está en el quinto lugar. Y ahora Lucrecio, yo creo que la ve un poquito más compleja, compadre, porque tiene muy cerca a Makile y a Tito M. Ambos pilotos con el compuesto blando. Steve también. Y no, Steve también. Y no, le quedan demasiadas vueltas por aguantar al de los Wechafeni. Demasiadas vueltas. Tendría que cometer algún error alguien de los que viene atrás, quizá, para poder tener alguna oportunidad, pero ese compuesto duro, yo creo que está medio complicado. Confío y anulo Mufa, dice ahí Fox. Estuvimos a punto de mufarlo dos veces seguidas al pobre Mondaka. Nos quedamos con la cámara de Makile y la Renoleta, que ahora sí que corre, dicen. Está persiguiendo a Lucrecio, quien ahora va a marcar la vuelta 13, abrir la 14 para quedarle 3 vueltas a la carrera. Y en la frenada es donde se acerca a Makile. Muchísimo, compadre. Muchísimo se acerca en la frenada. Y abre el vuelta a los pilotos. Una lluviecita podría salvar a Lucrecio. Una agüita podría salvar a Lucrecio. Makile por fuera. Uy, milimétrica la maniobra. Sigue por fuera. Es muy peligrosa. Sí, no, era muy peligrosa. Al muro. Makile. Ay, no me lo puedo creer. Era demasiado arriesgada. Sí, hay que decirlo. No le dejó mucho espacio, pero la maniobra era demasiado arriesgada. Aparte que Lucrecio, con el compuesto duro. No doblaba más tampoco. Ay, ay, ay. Se le complicó a Makile, quien cayó al noveno lugar. Yo creo que peca un poco también de ansioso el piloto del Jess Black, que tenía la carrera, la clasificación en el bolsillo. Ahora, ojo, porque esto es miel en hojuelas para Steve. Dudoso, dice ahí Medina. Sí, es para el debate, ¿eh? Es para el debate. Claramente no le deja espacio Lucrecio, pero considerando el contexto en el que va el hombre, con los neumáticos duros, no sé si doblaba más, creo yo. No sé si doblaba más, no sé si le daba más al hombre. Yo cacho que iba, pero con el volante era a tope. Apretó la Maki, pero también no soltó Maki, dicen en la galera. Claro, claro. Es que también uno tiene que ser capaz de leer la maniobra. Tiene que ser capaz de leer la maniobra. Pero sí, es cierto lo que dice ahí Marco Bustos. You always have to leave the space. Dice ahí. Claramente. Mira, aquí va Tito M por fuera. Y ahí Tito M soltó porque claramente no tenía el espacio. No había manera en que hicieran la curva juntos. Ay, ay, ay. Siempre hay que dejar espacio, y más si sabía que ya tenía un auto por fuera, dice ahí Fabián Hassel. Pero si vais por detrás y vais intentando adelantar y cacháis que no tenía espacio, ¿le dais nomás a tope o no? ¿O soltáis y lo intentáis en la próxima curva? También es una pregunta.
¡Va por fuera, Tito! ¡Y ojo! ¡Va por fuera, Tito! Y ahí Tito va a buscar el cruce. Vamos a ver si es que logra hacer la maniobra. Diego. Y ahí nuevamente se va muy amplio Lucrecio. Y es lo que te decía yo. Esos neumáticos duros no dan más. ¿Qué pasó, compadre? Parece. No creo. Mira quién llegó. ¿Quién llegó? La lluvia. A 1.5 segundos de Alekei. Restando una vuelta y media. Sí, no, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Sí, va a llegar. No va a llegar con Nisori. Está haciendo un trabajo, pero increíble, ¿no? Lo de Nisori es una locura. 2-0-1-2, 2-0-1-2. Vuelta 13 y 14. Una locura. Pero Mondaka ya tiene encima. Bueno, ya está encima de Alekei. Le está respirando la nuca. Pegó de jugado, Makiley. Tenía dos saltos de compuesto y la fuerza centrífuga te tira para afuera en la curva 1. La tiene difícil Luque, dicen en la galería. No, Luque. No, Luque ya derechamente. Ojo, porque Luque ya cae a la séptima posición. A la octava posición, sí, señor. Y golpeó el muro el piloto de los Weichefes. Aparentemente me perdí esa maniobra. Me perdí esa maniobra y subió Steve. Subió Steve, el piloto del TSR, que se encuentra con una clasificación a semifinales. Básicamente tirado en el piso. Compadre, también llegó Mondaka a pelearle la carrera a Alekei. ¿Será esta la vendetta de Mondaka, Nico? Y puede ser, ¿eh? Le ganó, Alekei le ganó las tres preliminares en la última vuelta. Y ahora Mondaka va a intentar hacerle la misma. Va a intentar hacerle la misma, ojo, porque van prácticamente en paralelo en la curva número 1. Ahora es Mondaka quien tiene el toro por las astas. Y a cobrar. Y a cobrar nomás, pase por caja. Mondaka sube a la segunda posición. Bien, bien, bien. Buena maniobra. Uy. ¿Qué pasó? No, mamá, ahí me hizo el pasto Mondaka y... Ah, bueno. Sí. Muy ansioso, igual de ansioso McKinney, dice ahí Chicolete. Si bien hubiera perdido tiempo detrás de Lucrecio, igual debió haber dejado el espacio. Sí, o sea, estamos claro que Ale, o sea, Lucrecio lo asfixia. Pero creo yo que, mira, y bueno, la prueba clara es que finalmente el beneficiado fue Steve, porque era una cuestión de tiempo nomás el adelantamiento a Lucrecio por parte de McKinney, que cae a la octava posición y ahora está esperando un milagro. Está esperando un milagro. Y Steve, que viene aquí en esta séptima posición, no sabe cómo subió al séptimo lugar, pero aquí está. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Ahí tienes una maniobra de dos pilotos, Alekei con Mondaka. La otra maniobra la está haciendo solo Maki. No, pero es que, claro, en Mondaka ya había adelantado a Alekei antes de entrar a la curva. Así que hay que saber leer las maniobras también. Nisori viene en la primera posición, entrando ya al último sector del circuito. Y viene a buscar su primera posición. Está haciendo un trabajo. Oye, Nisori es un cronómetro. Es un cronómetro, compadre. No, Nisori, una locura. Y viene a hacer historia de vuelta. Nisori a la primera posición. Nada que contestar. Mondaka al segundo lugar. Vuelta rápida para él. Tercero para Alekei. Va a llegar en la cuarta plaza González. Va a llegar en la cuarta posición el piloto de los Weichefes. En el quinto lugar va a llegar Daoud. Sí, señor. No van a cometer errores. González al cuarto y clasificado. Quinto para Daoud, también clasificado. En el sexto lugar va a llegar Tito M. No hubo milagro. No hubo milagro para el pobre McKinley, que lamentablemente va a caer a la octava posición. Sí, señor. Tito al sexto. Séptimo Steve. Octavo McKinley. Novena plaza para Lucrecio. Con el auto todo roto adelante. Y en el décimo cerrando es Julio 82, el del Team Cobra Racing. Ay, Nico, qué carrera, hubo de todo. Estrategias espectaculares, actuaciones imperiales, polémica. Y lo mejor es que queda una más. ¡Victoria! ¡Victoria para Nisori! Una vez más, felicidades para él. Y tenemos acá entonces los resultados provisionales. Nisori en primero, segundo Mondaka, tercero Alekei. Cuarto González, quinto Daoud, sexto Tito. Séptimo Steu, octavo McKinley. En el noveno Lucrecio, décimo Julio, décimo primero para Luciano. Era de Maki, fácilmente una paja. Dice, sí, no, era de Maki. Era de Maki.
Tenía todas las de clasificar, Maki. Tenía todas, todas, todas las de clasificar y se enredó con Lucrecio ahí. Es una maniobra que creo yo pudo haber esperado una curva más. Pudo haber esperado un par de curvas más. Y bueno, finalmente nos quedamos con estos resultados, chicos. Tenemos que irnos rápidamente a la sala de plata número 1. Así que La plata, empezaron con todos los cuartos de final de la F1 GT. Chicos, les hablo como siempre su amigo Diego Rovilar de Godlike. Me acompañó Nicolás de la Calle. 5 minutos y nos volvemos a encontrar. Chau, chau. de un